Este año se renuevan las autoridades a nivel nacional, provincial y local, ¿no es cierto? La cual nosotros vamos con nuestra lista, que es la verde Anusate. Bien, ¿ustedes tienen representación tanto a nivel nacional como provincial y local con ANUSATE? Nosotros somos, sí, la agrupación nuestra, que es, vamos con la lista de Cachorro Godoy, que es a nivel nacional, a nivel provincial. Va Oscar Monte y nosotros acá vamos con la compañera con la compañera Marta Galante y yo, Marcos Robles. Vos vas encabezando la lista a nivel local como secretario general. Sí, este año, bueno, por consenso a nivel local con los compañeros he sido electo para que este año sea quien los represente, ¿no es cierto?, a nivel local. Anusate viene ya con dos gestiones al frente de ATE seccional Gualeguaychú, ¿no? Nosotros veníamos con dos gestiones, sí, con el compañero Flavio Reynoso, siempre acompañando a la lista Anusate. ¿Cómo está conformada, digamos, los puestos que uno normalmente conoce son secretario general, secretario adjunto, secretario gremial y también tesorero? ¿Esta gente es del núcleo de lo que es hoy la dirección de la seccional Gualeguaychú? Bueno, nosotros este año nos hemos reinventado, o sea, si bien hay compañeros que se jubilan, tenemos compañeros nuevos que se integran a la lista y hemos tratado de hacerlo, integren compañeros de la localidad, tanto de Carbó, de La Roque, de Gilbert y de Pinarrey y la aldea de San Antonio. Una de las características que tú ha tenido o está teniendo la gestión Reynoso al frente de ATE es que ha abierto el gremio para captar con trabajadores de distintas localidades del departamento, que quizás eso antes no se daba. Sí, nosotros ha sido un trabajo, digamos, de a poco, ¿no es cierto? Porque gracias a que hemos podido lograr entrar, por ejemplo, en los municipios, en distintas localidades, hoy hemos podido crecer en el gremio. Sí, es verdad, o sea, nosotros es de a poquito, con los servicios que estamos dando, más el trabajo que hemos venido llevando de hace años, hoy el gremio ha crecido mucho en afiliaciones, ¿viste? La seccional Gualeguaychú quizás es un ejemplo para otras seccionales por la capacidad de ahorro y de beneficios que han dado a los afiliados, ¿no? Sí, una de las características que tuvo a nivel provincial ATE Gualeguaychú, no es porque yo haya sido también el tesorero, ¿no es cierto?, que vengo ya hace dos gestiones, es la transparencia y la claridad que ha tenido para desarrollarse a nivel local. Entonces, hoy por hoy, nosotros hemos crecido también en economía, en nuestro gremio. ¿Qué tienen para decirle a los afiliados? Le queremos decir que nos acompañan el 7 de agosto, que saben que nos conozcan, que vengan, ya hay bueno, muchos nos conocen porque vienen por los servicios, ¿no es cierto? Pero la gente que por ahí no nos conoce o que todavía tiene sus dudas, que nos acompañen como ha sido otros años y que venimos con gente nueva, que nos renovamos y que vamos a ir siempre por la lucha de los compañeros.